E Bio Manguinhos foi oficializado como instituto produtor de imunobiológicos na década de 70. Desde então, Bio Manguinhos vem junto com o Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunizações, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, como um dos fornecedores principais de vacinas na América Latina. E neste momento, nós estamos em fase de desenvolvimento da tecnologia da vacina em RNA, nessa nova plataforma. Então, estamos detalhando os equipamentos, os rendimentos, todos os resultados que são esperados, não é só em termos de produção, como em metodologias analíticas de controle de qualidade, com o intuito de, no próximo ano, já termos as primeiras etapas de escalonamento e produção, visando os estudos clínicos necessários para essa vacina. Sinergium Biotech es una empresa de biotecnología aquí en Argentina y nos dedicamos a la producción de vacunas principalmente y otros productos biotecnológicos. Sinergium Biotech tiene ya hace dos años una participación en el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud con la vacuna antigripal justamente, y tener esta capacidad instalada acá nos permite desafiar y buscar otros proyectos que permitan traer otras tecnologías y otros productos a la región. Este fue un fit perfecto, es una vacuna o una tecnología de mRNA innovadora y en un proyecto empujado y promocionado por OMS, por MPP y por PASCO. Esto no es un proyecto, esto es un programa, esto es un inicio de un camino largo que nos va a traer, si Dios quiere, muchas opciones y muchas vacunas para la región. Creo que esta tecnología nos abre un gran campo de trabajo futuro y sin duda tiene que impactar fuertemente en la situación sanitaria de las Américas y que todo el mundo tenga acceso a las vacunas.